buenas noches a todos los que están en sintonía. El día de hoy estás en el canal Moisés Velasco Oficial, aquí por YouTube. Bienvenidos. Hoy día lanzamos el segundo capítulo de la historia Amor Prohibido. Segundo capítulo, capítulo 2. Ya vamos a entrar ya nomás a la historia. Disculpa si les esperar un poquitito, estaba terminando de regular aquí para que la historia salga perfecta el día de hoy. Ya puedes aumentar el volumen del celular, no te olvides de compartir el video con tus amigos, con tus amigas, de poder dar un me gusta en el videito, y también no te olvides de poder estar suscribiéndote en el canal, ya, para que así que cada historia que postemos puedes estar recibiendo, ya. Entonces vámonos a la historia tan triste, ¿no? La historia tan triste de Vilma, una joven que fue abusada, ¿no? Por su propio tío, tío Gregorio. Ya hoy día vamos a ir a la continuación. Paramos en la parte en que los papás deciden que ellos se van a ir a Bolivia, ya están marchando a Bolivia, y es ahí que ellas quieren quedarse y amenazan a la mamá de que si les lleva, ellas le van a contar todo a su papá, incluso lo que la mamá sabía, ¿ya? Bueno, vámonos a la historia, sin más delongas, comenzamos con la historia el día de hoy. Un capítulo más de la historia, vamos ahí, junto a esta historia tan triste, ¿no? Capítulo 1 fue las cicatrices, y hoy día las personas no cambian. Historia, vámonos. Si tú nos vas a llevar, entonces nosotras vamos a contar al papá lo que el tío nos ha hecho. Incluso contaremos que tú también sabes de todo, mami. Contaremos lo que el tío Gregorio nos ha hecho. Y contaremos que tú también lo sabes, mami. Ustedes no pueden contar a su papá. Y además, si ustedes van a contar a su papá, van a hacer un problema en la familia. No me vengan con esa. Mami, tú solo defiendes al tío. Solo defiendes al tío. El tío no es santo. ¿Cómo, mami, yo voy a contar algo y la Gloria va a contar lo mismo? No es invento de nosotros, mami. No es invento de nosotros, es la verdad. El tío se ha aprovechado de nosotros. Mami, por favor, créenos, mami. Era tan difícil hacerle creer a mi mamá lo que tío Gregorio nos había intentado hacer. Mi mamá no quería aceptar que esto era verdad. Mi mamá no quería entender que esto era real. Mi mamá decía, no puede ser, él es mi hermano. No puede ser, él tiene hijas, él tiene hijos. No puede ser que él haya hecho eso. Mi mamá habló con nosotras y nos ha dicho, miren, no hagan preocupar a su papá. Llegando a Bolivia yo voy a hablar con el tío Gregorio.
y en la frente de ustedes vamos a hablar. Ya, parece que encarar a mi mamá de alguna manera había hecho algún efecto. Si es en esas condiciones, mami, entonces aceptamos ir a Bolivia. No hay nada de aceptar o no aceptar. Tenemos que ir allá. Y vamos a ir a esclarecer esto. Fue lo que mi mamá había dicho. Vamos a esclarecer esto. Fue un viaje largo. Fuimos por tierra. Tardamos prácticamente 4 días para poder llegar a La Paz. Y cuando llegamos a La Paz, ¿quién nos esperaba en la terminal? Tío Gregorio. Les he venido a recoger. Oh, mis sobrinas. Están grandes. Están más grandes. Ven aquí a dar un abrazo al tío. Yo no quiero abrazar al tío. Yo no quiero abrazar al tío, Vilma. Quédate atrás de mí, Gloria. El tío no nos va a hacer nada. ¡Oh, Vilma! Hola, tío. Yo traté de ser más seca posible, la más seria posible. Hemos cargado nuestras maletas en el caso del tío. Hemos comenzado a cargar nuestro equipaje dentro de su caso. Y desde la terminal fuimos en dirección a la casa. Casi unos 30, 40 minutos hemos tardado todavía para llegar donde nosotros viviríamos, junto con mi papá, mi mamá y mis hermanos. En el caso del tío, todos hemos conseguido entrar. Sí, hemos conseguido entrar. Y tío, cínicamente todavía hablaba. Yo extraño harto São Paulo, extraño tanto Brasil, extraño tanto todo lo que ha pasado allá. Y ahora las chicas se irán a acostumbrar. Los hijos se irán a acostumbrar, mi mamá decía. Ah, yo creo que tienen que acostumbrarse, ¿no? Porque no hay más otra alternativa. No hay cómo volver más atrás. Y además, ya estamos aquí. Tienen que acostumbrarse sí o sí. Mi papá decía, además estamos comenzando una nueva vida aquí. Y yo creo que si ellos no se acostumbran, no vamos a poder más volver. Hemos vendido todo para poder estar aquí y recomenzar. Y el trabajo. Yo ya quiero ir al trabajo mañana. Bueno, era tan complicado poder lidiar con eso. Mi papá, al día siguiente, él decidió ir al trabajo que tío Gregorio había propuesto. Ellos trabajarían en una fábrica. El tío había conseguido un espacio para mi papá, una fábrica allá en La Paz. Mi papá fue a ver el trabajo. Y mientras tanto, mi papá ha ido con tío y yo hablaba con mi mamá. Mami, ¿cuándo vas a hablar con el tío Gregorio? ¿Cuándo vas a esclarecer con el tío? Calma, hija. El tío ha ido con el papá. Yo no quiero que tu papá se entere de estas cosas. No hay que preocupar a tu papá. Vamos a hablar con el tío. Esperen. Esperen porque vamos a hablar con el tío. Pasó un día. El tío llega y nada que hablamos. Pasó 2 días y nada que hablamos. Pasó 3, 4, pasó una semana y parecía que mi mamá no estaba interesada en esclarecer las cosas. No sé si era miedo de la verdad o si es que realmente no daba importancia a lo que nosotros le decíamos. Pero mientras tanto, nosotros ya estábamos en aquella casa y todos los días nos topábamos con la cara del tío. Aquel tío que nos ha hecho todo aquello. En aquella semana todavía, el tío se ha acercado de mí. Sí, en cuanto yo estaba en la cocina, calentando la comida, el tío se acerca. ¿Cómo es? ¿Me has extrañado?
¿Has extrañado al tío? ¡Para, tío! ¡Para, tío! No te acerques así de mí. Yo le voy a contar a mi mamá. ¡Para, tío! Ah, entonces te recuerdas. ¿Te recuerdas? Y él se salió de allí. ¿Sabes? Yo he sentido nervios. He sentido un desequilibrio, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de atacar a ese tío. El tío no había cambiado. El tío seguía siendo el mismo. Entonces yo corrí donde mi mamá y yo le dije: Mami, mami, el tío de nuevo me ha intentado agarrar. De nuevo me ha intentado, el tío me ha intentado abrazar de una manera rara. No vas a hacer nada, mami. No vas a decir nada. Por favor, mami, ya no aguanto eso. Mi mamá, impactada con lo que yo había dicho, ella decide tomar una actitud. Y ella me agarra, me vem. Vamos a ir a hablar con él ahorita. Ven. Gregorio. Gregorio. Mi tío estaba en el garaje de la casa. No sé, martillando algunas cosas. No sé, no me recuerdo tan bien. Pero él estaba con un martillo, martillando allí en el garaje. Y mi mamá llega y él: Gregorio, quiero hablar contigo un rato. Gregorio. Sí, dime. Dime, hermana. Por favor, un rato, Gregorio. Vilma, habla. Habla aquí en la frente de tu tío. Mami, el tío Gregorio. Él me queda asediando. Él me queda queriendo abrazar de manera indecente. El tío también ya me ha abusado. Ya me ha abusado. Cuando yo he dicho eso. Cuando yo he dicho eso, el tío Gregorio se ha asustado. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? No seas mentirosa, Vilma. ¿Cómo vas a hablar eso a tu mamá? ¿Qué es lo que tu mamá va a pensar de mí? Vilma, no mientas así. ¿Cómo vas a mentir así sobre tu tío que te quiere tanto? Mentiroso, mentiroso. Tú me has hecho así. Tú me has agasado así en la casa allá en Brasil. Yo me recuerdo. Vilma, eso es mentira. Hermana, eso es mentira. No puedes creer en esta chica. Está mal, está loca. Mi mamá quedó sin saber qué hacer. Mi mamá quedó paralizada, en choque. Mami, decía algo. Es verdad, mami. El tío me ha hecho cosas, mami. Y aquí todavía me ha intentado atacar, me ha intentado molestar. Eso no es verdad, Vilma. Estás mintiendo a tu mamá, Vilma. Él se ha negado. Descaradamente, él se ha negado todo. ¿Y sabes qué todavía le ha dicho? Yo te voy a decir una cosa, hermana. Ella más bien andaba de unas sopitas así apretadas. Unas saítas así cortitas, y yo le enseñía. Yo le decía: No tienes que andar así. No te, hombre, mira de una manera diferente. No puedes andar así. De eso se está enojando conmigo. Yo jamás me. Es mi sobrina. ¿Cómo voy a hacer? Jamás haría eso. Es mi sobrina. No solo a mí. A la gloria más habías tocado. A la gloria más habías tocado. ¿Cómo voy a tocar a la gloria? Hermana, yo tengo hijas. Yo tengo hijos. Jamás haría eso. Se ha negado. Se ha negado todo. Y todavía él ha dicho. Más bien ellas venían así a querer abrazarme. La Vilma venía a abrazarme de una manera así indecente. Yo le enseñía. De eso ella está así. De eso ella está así. Mi mamá entró en shock. Mi mamá, que tanto defendía a mi tío, parece que ahora recién
comenzó a creerme. Gregorio, ¿le has tocado a mi hija? Yo le voy a avisar a mi marido, Gregorio. ¿Le has tocado a mi hija? Si le has tocado a mi hija, yo te mato, Gregorio. Yo te mato, Gregorio. Yo no he tocado a tu hija. Yo te prometo. Yo no he hecho nada. Y fue en ese instante que la esposa de tío Gregorio, la tía, salió. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está aconteciendo aquí? El tío me ha tentado. Me ha intentado. Aquí hacer algo, aquí en la casa. ¿Intentado qué, hija? Habla, hijita. ¿Qué ha intentado? ¿Cuál tío? El tío Gregorio. Mi marido. ¿Qué has hecho, Gregorio? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo ni le he tocado. Esta chica se está enmendando. Esta chica está mal de la cabeza. Está loca esta chica. Gregorio, ¿qué le has hecho a la chica? Yo no he hecho nada. Estábamos allí en una confusión. La tía se ha comenzado a descontrolar. Hijita, ¿estás hablando la verdad? ¿Estás hablando la verdad? Y en esa que estábamos discutiendo, hablando allí, yo he dicho, yo le voy a contar todo a mi papá. Le voy a contar todo a mi papá. El tío aquí ha tentado de nuevo. Y mi mamá no me creía. Mi mamá no me creía. Mi tío Gregorio salió de la casa. Es mentira, esas chicas me están difamando. Es mentira, es pretexto para volver a Brasil. Eso es mentira. Mi mamá le ha dicho al tío, yo voy a ir al médico, Gregorio. Y si el médico me comprueba que mi hija fue abusada, yo te meto en la cárcel, Gregorio. Yo te meto en la cárcel, Gregorio. Parece que es así. Mi mamá estaba reaccionando. Recién. Pero muy tarde. Demasiadamente tarde. Mi mamá me llevó al hospital a mí y también a mi hermana Gloria. Como nosotros hacíamos una acusación gravísima, mi mamá ha dicho, tenemos que ir al médico. Vamos a ir al médico y en ahí vamos a comprobar todo esto. Mi tía, la esposa de tío Gregorio, ella ha dicho, yo conozco un médico, tiene su consultorio, es aquí cerca, vamos allá, vamos a hacer ver allá. Y yo hago cuestión de pagar. Hemos ido al médico. Mi papá no estaba en casa. Y estas cosas, mi papá no estaba sabiendo todavía. Hemos ido al médico. Y yo no sé cómo. El médico ha hecho sus exámenes. Y algunas horas después el médico sale de aquel consultorio. Y él dice, mamá de Vilma, ¿quién es la mamá de Vilma? Soy yo, señor. Soy yo, doctor. Señora, su hija está normal. ¿Qué? Su hija está normal. No aconteció nada aquí. Mami, vamos a otro médico. Vamos a otro médico. Yo no estoy mintiendo. Yo te prometo, mami, yo no te estoy mintiendo. Vamos a otro médico. ¡No, deja! Doctor, ¿usted está seguro de eso? Estoy seguro. No aconteció nada. Su hija está bien. Mi mamá volvió conmigo y con mi hermana Gloria a la casa. Junto con tía. En un silencio en el taxi. Sin decir nada. Entramos al cuarto y mi mamá enojada me dice, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has inventado que el tío te ha hecho eso? ¿Por qué has mentido? Yo no he mentido, mami.
Yo no he mentido, mami. Es verdad. El tío me ha hecho todo eso en Brasil. Es verdad. Yo no estoy mintiendo, mami. Entonces el médico está mintiendo. ¿Crees que el médico va a mentir? Porque eres una mentirosa. Me quieres causar problema con mi hermano y me dio dos manazos en la cara. No me vas a mentir más así. Cuñada, discúlpame por esto ya. Estas mis hijas, no sé qué cosa les ha pasado. Es que ellas quieren volverse a Brasil y no quieren quedarse aquí. Están inventando todo eso. Disculpa, cuñada, disculpa. Debías controlar más la boca de tu hija. ¿Cómo va a inventar cosas así? Me dio una rabia. ¿Cómo fue posible que salga negativo? Al día siguiente, yo estaba en el garaje, porque mi mamá me ha dicho, vas a limpiar el patio, el garaje más vas a limpiar. Yo estaba limpiando y tío Gregorio aparece. ¿Has pensado que me ibas a fregar? ¿Has pensado que me ibas a fregar? Yo te voy a fregar por lo que has tentado. Yo te voy a arruinar por lo que has intentado ya. Por lo que has intentado, yo te voy a arruinar. ¿Por qué haces eso conmigo? ¿Por qué haces eso conmigo, tío? Yo no sé por qué todo dio negativo. ¿Sabes por qué dio negativo? Porque el médico es mi amigo. Yo no sé cómo, pero es lo que yo pienso. Tío Gregorio ¿Qué es eso? ha debido pagar al médico para que todo eso salga de acuerdo a la conveniencia de él mismo. Sí. Sí. Tío Gregorio. Y yo y mi hermana, ahora en Bolivia, queríamos escaparnos. Si tío era capaz de poder hasta pagar a un médico para mentir, ¿qué más sería capaz de hacer? A cualquier rato estaríamos solas y él nos haría algo. Y yo estaba asustada, con miedo, desesperada y... E eu tomei esta decisão. E eu decidi escapar-me de casa. Gloria, eu me voy a ir já. Eu me voy a ir, Gloria. Pero como te vas a ir, Vilma? Eu me tenho que ir, Gloria. Eu não voy a estar aqui. Vámonos, Gloria. Vámonos lejos. El tío se va a aprovechar de nuevo de nosotros. A cualquier rato el tío se va a aprovechar de nuevo de nosotros. Vámonos, Gloria. No, Vilma, es mejor quedarse aquí. Hay que contar todo al papá. El papá no nos va a creer. El tío ya le ha convencido a la mamá. El papá no nos va a creer. Vámonos, Gloria. Pero ¿a dónde nos vamos a ir? Tú no conoces nada aquí, Vilma. No conoces a nadie por aquí. Sí, pero... Pero vamos a tener que conseguir algún lugar. Yo no me quiero quedar aquí. Yo no me quiero quedar aquí. Pero no conocemos a nadie. Esperemos un poco. Esperemos un poco. Yo quería irme de aquella casa. Yo quería desaparecer de allí. Yo no aguantaba más estar allí. Yo quería irme lejos.
Yo no quería estar cerca del tío. No. Yo no quería más. Mas Gloria tenía razón. No adiantaba irse. No conocíamos a nadie. Gloria me ha dicho: esperemos un poco, hermana. Esperemos un poco. Y ahí nosotros nos escapamos. Hagamos amigos. Conozcamos lugares. Y fue lo que yo hice. Mi mamá me colocó en un... En un colegio en La Paz, y a mi hermana también. Como habíamos perdido prácticamente el año, tuvimos que recomenzar todo de nuevo. Y en ese colegio era el único momento que yo me sentía en paz. Porque en allí, por lo menos, estábamos distantes del tío. Y fue en el colegio que yo conocí a Martín. Martín era un joven, un chico, un adolescente, el más destacado del colegio. Sabes, Martín era uno de los mejores alumnos del colegio. Sacaba las mejores notas. Un chico muy esforzado, un chico muy inteligente. Y todas las chicas del colegio siempre hablaban de él. Cuando yo estaba por allí, yo veía a Martín y decía: wow, qué chico más bonito. Y ni mires ese chico, porque ese chico ya tiene chica. ¿Ya tiene chica? Sí, él. Todas las chicas quieren estar con él. No hay una chica aquí que no quiera estar con él. Ah, además yo no pienso en enamorar. Yo no quiero nada con nadie, pero es un chico muy bonito. El chico más cobiçado del colegio me miraba. Y yo notaba que él me miraba. Yo nunca he enamorado. Y además, después de todo lo que yo había pasado, yo no quería saber del amor. Para mí todo hombre no servía. Todo hombre era igual. Y cada hombre que se acercaba, ¿sabes cuando los chicos te molestan? Yo me quedaba con rabia, porque yo me recordaba del tío Gregorio. Para mí, todo hombre es un descarado, un mentiroso. Pero con Martín era diferente. Él no solo era un chico bonito, él era atleta. Él representaba al colegio en voleibol. Uno de los mejores jugadores de voleibol del colegio. Y iban a jugar campeonatos en otro colegio. Nosotros siempre gritábamos: ¡Martín! ¡Martín! Y yo notaba que Martín me miraba. Incluso yo me comencé a hacer amistades con algunas chicas en el colegio. Y me decían: oye, parece que te está mirando, ¿no? Parece que te está mirando. No, no creo. Además, ¿qué me va a mirar a mí? Yo no soy bonita. Yo no soy bonita. Martín me miraba. Martín me miraba. Y un día, ellos estaban en la cuadra jugando voleibol. Y yo estaba en la arquibancada sentada, asistiendo a lo que estaban jugando. Y en eso de jugar, la bola, el balón, cayó justamente encima de mí. Cayó encima de mí. Y yo grité: ¡ay! Él vino. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Parece que aquí me querían acertar. No, fue sin querer. Disculpa. Mucho gusto. Me llamo Martín. Mi nombre es Vilma. Si tú quieres, después de las clases, podemos jugar, te puedo enseñar. Fue así. Así de primera. De primera él me ha dicho: te puedo enseñar a jugar. ¿Me estás invitando a jugar? Sí, estamos necesitando de jugadoras en este colegio. ¿Por qué no tú? Y tienes cara de alguien que
podría aprender a jugar muy bien. Gracias. Fue así. Fue así, tan repentinamente, tan rápidamente, que yo comencé a hablar con Martín. Después de las clases, yo me he quedado en el colegio. Y hemos comenzado a jugar allí. Yo me quedé y comencé a jugar con Martín, con sus amigos y algunas amigas que estaban allí. Me estaban enseñando a jugar, claro, a jugar de otro nivel, ¿no? Porque yo ya sabía jugar, pero ellos jugaban de otro nivel, ¿no? A jugar con ellos, a jugar voleibol con ellos. Y hemos pasado jugando, reímos. Y yo no hablaba tan bien todavía el castellano, porque yo prácticamente nacido en Brasil. Y ahora que estaba en Bolivia, era difícil poder entender algunas palabras o poder hacerme entender. Y por causa de mi acento, se decían: habla Zaro, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de Bolivia eres? No, yo estaba en Brasil. Y fue así que crié amistad allí. Fue así que nació una amistad entre mí y Martín. Al terminar de jugar, yo me volví a casa. Y al volver a casa, el infierno comenzaba. Yo estaba llegando a la casa. Y tío Gregorio, en la puerta de la casa. Este tío no ha ido a trabajar, ¿será? ¿Dónde estabas tan tarde? Eso es hora de llegar del colegio. Estaba con mis amigos allá jugando. ¿Tu mamá sabe que tenías que estar jugando? Vos no eres mi papá. No tienes por qué estar reclamándome así. ¡Moderate, eh! ¡Moderate, eh! Si no, le voy a decir a tu mamá. Si no, le voy a decir a tu mamá. Mi mamá también estaba molesta. ¿Por qué has llegado tan tarde a la casa? ¿Dónde estabas? Mami, yo estaba en el colegio. Estaba jugando allá. Es por eso que he tardado. ¿Jugando con quién? Con los amigos. Me he hecho amigos. No vas a tardar. No vas a tardar. Después si no vas a estar inventando otra historia. Sí. Mi mamá me decía todavía eso. Mi mamá pensaba que yo había mentido en relación al tío. Pero yo no me aguantaba. Todos los días yo quería ir al colegio. Me sentía bien al estar allá. Y cada vez que yo iba... cada vez que yo iba, Martín estaba allá. Y jugábamos. Comencé a llegar tarde de nuevo a la casa y mi mamá me presionaba. ¿Por qué llegas tan tarde? Es que estaba en el colegio jugando voleibol, mami. ¡No me vas a llegar tarde! Y mi mamá no creía que yo jugaba, que yo me quedaba con mis amigos. Entonces, fue en un viernes. Martín me dice: oye, ¿dónde vives? ¿Te acompañó? En serio, es unos 20 minutos a pie aquí del colegio. Yo te acompaño. Y yo también vivo cerca. Vamos, te acompaño. No, si mi mamá me ve llegando con alguien, no va a quedar legal. Mi mamá no le gusta que yo esté hablando mucho con chicos. Y no sería bien. No, vamos. Yo hago cuestión de ir contigo. Vamos allá, yo te acompaño. Y por tanta insistencia, yo he ido con él. Estábamos yendo a la casa, conversando. Un chico tan amable, tan respetuoso, Martín. Un joven tan lleno de expectativas, de sueños, bonito. Y él me estaba acompañando y las chicas miraban y me miraban con aquel mirar de ¿cómo será que ha conseguido? No era mi intención. No era mi intención estar con él. Él me estaba llevando. Él me estaba llevando a la casa. Y casi en la esquina de la casa, Martín
él se acercó de mí y me dijo: eres muy bonita, ¿te puedo dar un beso? No, yo no soy de esas chicas. ¿Qué estás pensando? Solo un beso. Yo no quiero beso, solo un beso. Y era tan bonito, tan perfumado, tan simpático, que cuando él se acercó de mí, yo no he conseguido decir no. Él me dio un beso en mi cachete, cerca de mi boca, y se acercó poco a poco hacia mi rostro y me dio un beso en la boca, un poco antes de la esquina de mi casa. Un beso que yo no he conseguido decir no. ¿Sabes cuando te sientes bien, en paz, feliz? Yo me sentí así. Hasta que yo he escuchado: ¡Martín! ¿Qué estás haciendo aquí? Tío. Tío Gregorio. Tío Gregorio. ¿Qué estás haciendo con mi sobrina Martín? Tío. Es tu sobrina, tío. Tío. ¿Has escuchado el capítulo 2 de la historia Un amor prohibido? Las personas no cambian. Capítulo 2. No te olvides de dar un me gusta en el video, de compartir el video y de suscribirte en el canal. Mañana, capítulo 3.